Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto, coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 19 Especial Bebé. Una vez que sabemos la talla que usa el bebé, calcaremos los patrones por la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer la ranita. Doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar, en este caso es el delantero. Colocamos la pieza justo en el doblez del tejido, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor, al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a 1 centímetro. Continuamos cortando la espalda y hacemos lo mismo, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Cortamos la pieza del remate de la entrepierna, doblamos el tejido y cortamos la pieza alrededor. Doblamos el tejido y cortamos dos bieses para rematar las sisas. Damos los piquetes o aplomos antes de quitar el patrón del tejido. Y ahora vamos a cortar el forro. Doblamos el forro, a la mitad colocamos la pieza en el doblez del tejido, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Este sería el delantero y hacemos lo mismo con la espalda. Doblamos el forro, colocamos la pieza de patrón encima y recortamos alrededor, al filo del patrón. Doblamos ahora el tejido también y vamos a cortar el cuello. Colocamos la pieza del cuello encima, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Esta pieza la volvemos a cortar otra vez de nuevo. Cortamos también la entretela del cuello, doblamos la entretela, colocamos el patrón encima y recortamos alrededor. La pieza de la entrepierna, también cortamos la entretela. Y ahora ya vamos a coser. Estas son las piezas de las que se compone. Fijaros que hemos pegado la entretela a la vista de la espalda y hemos doblado por el primer piquete. Este es el delantero. Hemos pegado la entretela al cuello, a una de las piezas. Doblamos los bieses a la mitad de las sisas. Pegamos la entretela por el revés de la pieza de la entrepierna, doblamos el centímetro y a la mitad. Estas son las piezas del forro y la goma que vamos a usar para las piernas. Encaramos los derechos y vamos a coser los hombros. Cogemos el cuello, encaramos derecho con derecho. Vamos a coser el cuello, lo que es alrededor, por donde voy cosiéndolos, colocando los alfileres. Cosemos justo hasta el piquete, marcarlo si queréis, y cosemos alrededor justo hasta el piquete. Cosemos los hombros a 1 centímetro, unimos los de género primero, cogemos el cuello por el lado de la entretela, le vamos a coser al centímetro. Llegamos justo hasta el piquete, rematamos, damos un piquete hasta el centímetro y recortamos la costura. Cortamos la esquina, damos la vuelta hacia el lado del derecho . Le planchamos y ahora le pasamos un pespunte justo al borde. Lo vamos haciendo también por el lado de la entretela, que sería lo que es el derecho del cuello.
El otro cuello lo hacemos igual que este. Vamos a colocarlos encima de la ranita, fijaros, así abierto, como tenemos lo que es la ranita, le colocamos encima, hacemos coincidir el piquete y en el centro del escote delantero los cruzamos. Encaramos los derechos y cerramos el costado. Primero un lado y luego el otro lado. Colocamos el cuello, fijaros que empezamos a la altura del piquete del cruce, lleva dos piquetes, primero uno que sería lo que es la vista y el segundo que es el cruce. Y le cosemos justo hasta el centro del escote del delantero. Ahora montamos el otro cuello y continuamos cosiendo. Tiene un piquete que hace coincidir con el hombro y luego llegamos hasta el final del piquete del cruce. Cerramos el costado a un centímetro, primero un lado y luego el otro lado. Vamos a hacer el forro, encaramos los derechos, vamos a coser primero el hombro, luego el costado. Y en este lado igual, primero el costado y luego el hombro. Cosemos el costado al centímetro, rematamos, ahora el hombro, luego el otro hombro, el otro costado, vamos a encarar derecho con derecho y vamos a coser el género y el forro por el escote. Hacemos coincidir el hombro, el centro del escote del delantero, igual hacemos coincidir y vamos a rematar lo que es el escote con el forro. Y luego cosemos también lo que es la pierna, hacemos coincidir la costura de costado y cosemos las piernas. Y vamos a colocar una goma. Empezamos a coser el escote, uniendo género y forro, hacemos coincidir el hombro y vamos cosiendo al centímetro. Llegamos abajo, clavamos la aguja y giramos. Llegamos al final del escote y rematamos. Recortamos un poco también el escote si queréis, le damos también un piquete justo en el centro del escote delantero, ¿vale? Y recortamos la costura. Abrimos el forro y le pasamos un pespunte al forro. Tenéis que doblar la costura hacia arriba y le pasamos un pespunte para que vuelva mejor hacia el revés. Vamos a cerrar ahora lo que es la entrepierna, o sea, unimos lo que es género y forro para rematarla, hacemos coincidir la costura de costado y cosemos las piernas a un centímetro. Recortamos la costura, abrimos y también le pasamos un pespunte al forro. Doblamos la costura hacia el forro y le pasamos un pespunte. Le damos la vuelta hacia el derecho y lo planchamos y le pasamos un pespunte en paralelo a un centímetro. Cogemos un pasador con la goma y le pasamos la goma a la pierna. Cortad las gomas de las medidas, de la medida de la talla que estéis haciendo, que están puestas en la revista. Sujetamos la goma a ambos lados y la otra pierna se hace igual que esta. Así nos quedarían las dos piernas puestas con la goma ya. Ahora vamos a encarar el revés y vamos a unir lo que es el género y el forro alrededor de la sisa para dejarlo unido para luego rematarla. Ahora encaramos el derecho del forro y cerramos el trocito de la costura de la espalda. Cosemos al centímetro justo hasta la abertura. Lo hacemos lo mismo con el género, fijaros, encaramos el derecho y cosemos el trocito de la espalda justo hasta la abertura, cruzar hacia arriba como un centímetro, así nos quedaría la parte de atrás, y luego lo rematamos con la pieza de remate, ¿vale? Por la parte de interior, por el forro, cosemos esta pieza,
la doblamos por el revés y rematamos los laterales. Le damos la vuelta, doblamos el centímetro hacia dentro y pasamos un pespunte para rematarla. Sujetamos ahora la sisa alrededor, uniendo lo que es género y forro. Unimos la parte de atrás del forro también, cruzamos un centímetro como veis, rematamos, le damos un piquete en diagonal. Hacemos lo mismo con el género, cosemos al centímetro, la costura de atrás de la espalda, cruzamos hacia arriba también un centímetro y ahora le damos un piquete en diagonal, justo hasta el pespunte. Cosemos la pieza por el lado interior del forro, esta es la de remate, cortamos la costura, le damos la vuelta hacia el revés y cosemos los laterales, la rematamos. Fijaros que rematamos con el centímetro hacia arriba, tenéis que tenerla planchada mejor, ¿vale? Cortamos las esquinas, este lado hacemos lo mismo, doblamos la pieza y rematamos el lateral. Cortamos la costura y le damos la vuelta hacia el derecho. Sacamos con la tijera las esquinas, doblamos el centímetro hacia adentro, envolvemos la costura y le pasamos un pespunte para cerrar la pieza. Remetemos el centímetro y le pasamos un pespunte, cosemos el punto al lateral y la parte de abajo. Dejamos un pespunte en lo que es alrededor para que quede asentada. Esta pieza se hacen las dos iguales, la del delantero y de la espalda, para dejar rematado lo que es la entrepierna. Fijaros, vamos a hacer lo que es la parte de atrás, remallamos el género y el forro junto, doblamos por el primer piquete que sería la vista, ¿vale? Y nos quedaría ahí como centímetro y medio que sería el cruce. Lo hacemos en ambos lados, ahí igual. Doblamos y vamos a coser ahora centímetro y medio para dejar el rematar el cruce. Cosemos el bies a la vista, a la sisa por el lado del derecho. Tenemos que tener planchado el bies para que nos resulte más fácil. Y luego ya le volvemos hacia el revés para rematarle. Cosemos centímetro y medio la parte de abajo del cruce. Este sería un lado. Le damos otra vez el piquete para que vuelva mejor y cortamos el tejido sobrante. Le damos la vuelta. Sacamos con la tijera lo que es el taco. Fijaros, así nos queda. Y el otro lado igual, doblamos por el primer piquete y le hacemos un pespunte como de centímetro y medio que sería el cruce. Darle un piquete si os hace falta, cortamos el tejido sobrante y le damos la vuelta hacia el lado del derecho. Nos tiene que dar un taco a ambos lados de centímetro y medio, en la parte de abajo de la espalda. Y ahora ya cruzamos y le pasamos un pespunte al borde para que quede montado. ¿Vale? Así nos quedaría por el lado interior. Colocamos el bies por el lado del derecho del tejido, empezamos por el costado, por la costura de costado, vamos girando la sisa y vamos cosiendo el bies. Vamos girando, llegamos al final, rematamos y cortamos el bies sobrante. Fijaros que al inicio le dobla el centímetro al bies. Recortamos la costura, subimos el bies hacia arriba y la costura también y le pasamos un pespunte. Vamos girando la sisa y le vamos pasando un pespunte a la costura, doblando lo que es el bies hacia afuera y la costura también del bies de unión. Ahora ya rematamos el bies por el lado del forro. Vamos doblando el bies y le vamos pasando un pespunte justo encima de la doblez. Por eso lo tenemos que doblar con la plancha para que nos resulte más fácil. Llegamos abajo y rematamos. Y la otra sisa la rematamos igual que esta. Vamos a coser a mano también lo que es la parte de arriba de la vista. Fijaros, la doblamos y le pasamos un pespunte para dejarla rematada. Lo podéis hacer a máquina o a mano para que se quede sujeta. Este sería el delantero que le hemos puesto un lazo de adorno. Es la parte de abajo que tenemos que hacerle los ojales y los botones. Y la parte de atrás igual, le hacemos los ojales y le cosemos los botones como están indicados en el patrón. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es @patronesmujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.